Yo tenía una máquina de escribir portátil y un teléfono a magneto, no sé si ubican eso, para transmitir la información de los partidos de fútbol desde el estadio a la oficina en Santiago. Las notas eran enviadas a Nueva York para ser incluidas en el libro cablegráfico conectado a los diarios de Latinoamérica. Ese proceso demoraba hasta una hora. En mi última participación en las Olimpiadas de Grecia del 2004, llevé un teléfono satelital que me permitió enviar la información desde mi computadora en el estadio directamente al libro latinoamericano en segundo. Un cambio violento. Yo quisiera recordar algunas de las noticias importantes que pude cubrir en mi largo caminar periodístico por varios países. Sin duda, el golpe militar en Chile el 11 de septiembre de 1973 fue uno de los hechos históricos más importantes. El golpe puso fin a los 1000 días de gobierno del presidente Salvador Allende y de su sueño de llevar a Chile por el camino democrático al socialismo. La historia de los casi 17 años de la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet es de todos conocida. Yo quiero mencionarles cómo trabajamos nosotros ese día 11 de septiembre. El presidente llegó al Palacio de la Moneda a las 7:40 de la mañana. Horas después, la sede presidencial era bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea y las tropas del ejército que entraron al edificio envuelto en llamas encontraron al presidente muerto. Con una ametralladora que le regaló su amigo Fidel Castro, aún entre sus manos. El presidente se había suicidado. Al anochecer, luego de intensos enfrentamientos, la Junta Militar anunciaba la caída del gobierno de Allende y comenzaba una larga y dolorosa dictadura. Antes de su muerte, Allende hizo varias intervenciones por radiodifusoras y en su última lanzó su famosa frase. Mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. La dictadura se prolongó hasta 1990, cuando un plebiscito ordenado por el general Pinochet puso fin al régimen militar y asumió el primer presidente democrático, Patricio Aylwin. Nosotros en la oficina teníamos las grabaciones de las palabras de Allende y de los bandos militares, pero todas las comunicaciones internacionales estaban bloqueadas. Sin embargo, conseguimos comunicarnos con Mendoza, ciudad argentina, fronteriza con Chile, hasta donde llegó un periodista desde Buenos Aires con un equipo receptor de fotos. A través de esa conexión enviamos radiofotos y textos escritos sobre papel fotográfico a Nueva York para ser incluido en el servicio mundial. ¿Cómo conseguimos las informaciones bajo ese estado? Por las radiodifusoras oficiales, contactos con periodistas,
con periódicos importantes, datos de reporteros confiables, y salías a la calle del centro durante la hora en que se levantaba el toque de queda, que era las 23 horas de toque de queda y uno para que la gente consiguiera alimentos. Nuestro problema alimenticio lo resolvió Madame Nena, quien vivía un piso más abajo del nuestro. Nos envió primero una olla con frijoles y al día siguiente otra con fideos. Madame tenía, el nuestro era un servicio noticioso, ella tenía un servicio de señoritas. Y claro, esos días su negocio estaba quebrado. Debió dar un giro y arrendar cuartos por un buen tiempo, hasta que se redujeran las horas del toque de queda. Buena persona la señora. El viernes abandoné la oficina de regreso a casa, después de 4 días, y al pasar por una avenida junto a un río que cruza la ciudad, vi a bomberos bajando una escalera para rescatar a personas. Me detuve y presencié el rescate de muertos desnudos con impactos de bala en el cuerpo que rodaban por el río. Fue mi primer encuentro con el horror de enfrentamientos, detenciones y torturas durante la dictadura. Antes de eso, en la década del 70, Allende recibió la visita del presidente cubano Fidel Castro. La visita de Castro fue una de sus primeras que hizo fuera de Cuba. Saltó todos los protocolos diplomáticos y se extendió por varias semanas. Fidel se paseó por Chile, visitó los grandes minerales de cobre en el norte, jugó un partido de básquetbol en un campamento minero y conversó con trabajadores en diferentes localidades. Finalmente, se reunió con miles de personas en el Estadio Nacional de Santiago, donde pronunció un recordado discurso que duró varias horas. Pude conocerlo y estrechar su mano. Yo estaba frente a la residencia del embajador cubano a la espera de cualquier noticia cuando un funcionario se acercó y nos dijo a quienes estábamos ahí que el compañero Fidel los quiere recibir un ratico en el jardín. Efectivamente, Castro nos saludó, habló de los lazos de su país con Chile y de lo feliz que estaba de recorrer el país. Según funcionarios de la Cancillería chilena, el gobierno no estaba tan feliz por su larga permanencia no concertada. Antes de retirarnos, Fidel nos obsequió a cada uno de sus puros habanos que fumaba en esa época. Guardé ese cigarro en el refrigerador de mi casa y lo mostraba a mis invitados como pieza de museo. Algún tiempo después, el puro desapareció. Mi hijo quinceañero me confesó que lo fumó con sus amigos en alguna de las fiestas juveniles. Otro hecho notable de esa época fue la tragedia de los guerrillas uruguayos en la cordillera de los Andes en octubre de 1972. El avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que los trasladaba se estrelló al sur de Santiago y los ocupantes que sobrevivieron por 72 días debieron recurrir finalmente a la antropofagia. Periodistas de todo el mundo llegaron a Chile para informar de la dramática historia y uno de los nuestros, el joven reportero Eduardo Gallardo, que suena y se lo lleven, ¿no?, estuvo durante una breve entrevista con uno de los jóvenes
que bajaron de la montaña. Y me dijo, se alimentaron de los muertos. Me gritó por el teléfono mi colega que me dictaba la información. Los jóvenes que permanecían arriba fueron sacados de la montaña por helicópteros. Cada año, hasta ahora, los sobrevivientes viajan a la montaña chilena para recordar a sus compañeros que les permitieron seguir viviendo. Los 10 años que estuve en México entre el 88 y 97 para cubrir noticias del país y de Centroamérica fueron los mejores de mi vida. El periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari fue uno de los más agitados, según recuerdo. Desde que inició, surgieron conflictos. Su triunfo electoral demoró en anunciarse por una extraña caída del sistema informático. Tres hechos capturaron la atención de la prensa extranjera en esa época. El asesinato en Tijuana del candidato presidencial Donaldo Colosio, la muerte a tiros del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo y la aparición del subcomandante Marcos en San Cristóbal de las Casas. Durante mucho tiempo seguimos cada uno de estos incidentes y el subcomandante Marcos, yo no sé qué pasó con él. ¿Por dónde está? También me enfrenté a la censura en esa época. Durante uno de los informes del presidente Salinas ante el Congreso de la Nación, algunos honorables levantaron carteles con críticas al gobierno. Al redactar la información, puse como segundo párrafo que opositores al gobierno levantaron carteles de protesta. Menos de una hora después del envío de la información, el jefe de prensa de la época pidió al director de AP en México que ordenara eliminar el párrafo en conflicto o conflictivo. Me negué y llevé al director una foto que la AP puso en su servicio fotográfico, donde se veía a los legisladores con los carteles en alto. Hasta ahí llegó la petición. También participé de las coberturas deportivas. Integré un equipo de periodistas de AFE que cubrió 8 campeonatos mundiales de fútbol, 4 olimpiadas, Juegos Panamericanos y varias Copas Américas. A los aficionados a los deportes, esto puede resultar una maravilla, y lo es. En 1978 Argentina consiguió su primer título mundial en Buenos Aires y 8 años después el segundo en México, en el Estadio Azteca, comandado por Diego Armando Maradona, junto al gran Edson Arantes de Nascimento Pelé, los mejores futbolistas del mundo. En Centroamérica estuve presente en el Estadio Mateo Flores de Guatemala en octubre de 1996, donde una avalancha de aficionados bajó de los altos de la galería y aplastó y causó la muerte de 78 personas. El derrumbe ocurrió antes de comenzar un encuentro entre Guatemala y Costa Rica por las eliminatorias para la Copa Mundial en Francia en 98. A 50 metros del incidente pude bajar hasta la cancha de fútbol cuando los propios aficionados y la policía retiraban cuerpos de fallecidos y personas asfixiadas. Para despachar la información no encontré el taxi que debía recogerme. No había otra forma que caminar a medianoche unos 2 kilómetros hasta nuestra oficina.
pude escribir toda la noche. También participé en noviembre del 89 durante la última ofensiva de la guerrilla salvadoreña Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y recuerdo dos hechos trágicos: el asesinato de 4 sacerdotes y 2 empleadas en la Universidad Católica de El Salvador, víctimas de soldados salvadoreños tras ser acusados de colaborar con los guerrilleros. 2 de nuestras reporteras fueron al lugar, cumplieron con su labor, pero regresaron envueltas en lágrimas por lo que presenciaron, que fue horroroso. En ese mes, el Frente Farabundo Martí realizó su histórica última ofensiva en la capital salvadoreña. El ejército rodeó a los rebeldes en la colonia Mexicanos, allá en Cojota, Mexicanos. Y después de algunos días de enfrentamiento, los guerrilleros desaparecieron eludiendo el cerco policial. Se escabulleron por los alcantarillados de un hotel o por casas paliadas colindantes. Utilizaron grandes martillos para abrir boquerones entre casa y casa, avanzando por varias cuadras hasta salir del lugar, sin antes perder muchos rebeldes. Yo era editor, siempre encerrado en el hotel, y al avance de los días del cerco militar decidí ir a la guerra con los compañeros que lo hacían a diario. Subimos a un vehículo 4x4, uno de los periodistas dijo saber cómo romper el cerco y su idea era llegar hasta los guerrilleros. Efectivamente lo hicimos, rompimos el cerco, pero al primer cruce de una calle nos sorprendió un intercambio de disparos entre militares y guerrilleros. En segundo, mis compañeros estaban en el suelo, ya expertos en situaciones similares, y me gritaban que me lanzara del automóvil, y lo hice. Y junto conmigo cayeron mis lápices, mis lentes, pasaporte, grabadora, todo. Pero finalmente pude salir a gatas por estrechos pasajes de vivienda modesta. Pero antes de levantarme del suelo, sentí que se detuvo el tiroteo. Un silencio total y apareció un hombre joven con una gran bandera verde de la Cruz Roja. Y detrás, decenas de niños menores de 10 años. Fue impactante para mí eso, porque a lo mejor yo estaba muy afiebrado, pero lo vi así como caminando en el aire. Pasaron y continuó la guerra. Otro hecho histórico a cargo de guerrilleros tuvo lugar en Lima, Perú, en 97. Insurgentes del llamado movimiento revolucionario Tupac Amaru ingresaron a la residencia del embajador japonés en Lima durante la fiesta de fin de año. Mantuvieron como rehenes a los diplomáticos y 73 de los invitados a las celebraciones. El secuestro y ocupación de la residencia duró 4 meses, hasta que el presidente Alberto Fujimori ordenó a su ejército entrar a la residencia y matar a los rebeldes que resistían. Obviamente los rebeldes no consiguieron lo que buscaban, que liberaran a sus dirigentes que ya estaban encarcelados. En los últimos años la profesión se ha vuelto peligrosa y decenas de periodistas han sido asesinados solo por intentar cumplir con el deber de informar.
Sabemos lo que ocurre en México y otros países por la violencia delictual o de extremistas insanos. Los periodistas no debemos olvidar que hay que informar siempre con objetividad, seriedad, rigurosidad, pero sin arriesgar la vida. Una noticia no vale una vida. ¿Cuál debiese ser el rol del periodismo en el siglo XXI? ¿Cuál es la forma en la que se debe ejercer la profesión? ¿Los periódicos en papel desaparecerán ante el avance irrefrenable de Internet? Estas preguntas y las respuestas las dejo a los futuros periodistas. Al terminar, quiero recordar que en nuestro país celebramos los 100 años de vida de la poeta, cantora y tejedora Violeta Parra. Y decir como ella, gracias a la vida que me ha dado tanto. Muchas gracias.